Claro, está destruida, está en la base de la torre. ¿Dónde estamos? En la muralla, pero a ver, ¿por qué hay arriba una torre y una cruz? ¿Que aquí ganamos una batalla? ¿Qué batalla ganamos aquí? ¡La del arquito quemado, sí! Y entonces, para agradecerle a la Virgen que nos ayudara, construimos, ¿qué? La capilla de la Virgen de la Sangús. Y la estamos viendo por estos agujeritos, ¿que sí? ¡Estamos viendo el foso del castillo! ¿De verdad? ¿Cuando tú eras chica había cocodrilos aquí? ¡Impresionante! Mirad, estamos en la puerta del arquito quemado, donde ganamos la batalla. Señor Toñi, ¿para qué eran esos agujeritos? Por ese agujerito, sí, sacaban las flechas, y disparaban por los agujeritos. Disparaban a los enemigos. Bueno, y más cosas, señor. ¿Qué? Y cuando los enemigos estaban cerca, sí, por ahí se echaba aceite caliente. ¡Uy! Para que no se acercaran. ¡Claro! Servían para vigilar y para luchar. ¿Y cómo os alumbraba ahí? ¿Y cómo comía ahí? ¿Y dónde guardabais la ropa? ¿Y quién os hacía reír? ¿Y los bufones qué son? ¡Oh! ¿Cómo hacen los bufones? Vivo en un castillo medieval. Voy a imaginar que vivo en un castillo medieval. Las murallas nos protegen de los enemigos. Hay un foso alrededor con agua y cocodrilos. Voy a imaginar
que vive en un castillo medieval. En honor del rey celebran fiestas y torneos, y si hay que luchar con él irán sus caballeros. Voy a imaginar que vive en un castillo medieval. Voy a imaginar que vive en un castillo medieval. Voy a imaginar que vive en un castillo medieval. Voy a imaginar que vive en un castillo medieval.